¿Qué pasa, chavales? Estamos en un viejo nuevo juego que a mí me encanta. Es un juego viejo, pero es nuevo en el canal. Os lo he dicho en el vídeo anterior de Forza y es un juego que a mí me gusta, es de mis favoritos de coches, tiene bastantes años, pero me divierte mucho, me apetece jugarlo y estaba pensando en si a vosotros os gusta, si lo apoyáis bastante guay el vídeo, acabáis de ver el vídeo, os mola. Dejar un pedazo de like porque voy a jugarlo. Entonces me da igual jugarlo yo o jugarlo y grabarlo. Así que así por lo menos tenemos dos series en el canal, no solamente Forza. Así que vamos a seleccionar personaje y todas estas cosas. Y me decís qué tal. Vamos a coger a esta. Vale, confirmamos. El juego mola mucho gráficamente, al ser un juego viejo, pues es lo que tiene, es gráficamente viejo, pero eso no importa, el juego es bueno, eso es lo que importante. Atari presenta Eden Games, una producción de Eden Games. Test Drive Unlimited. ¡Vámonos a volar! No recuerdo si ahora hay cinemática. Creo que ahora hay una cinemática. Señores pasajeros, en breve comenzaremos nuestro descenso a Honolulu. La temperatura se estima en unos 77 grados Fahrenheit, con cielos ligeramente nubosos y un 55% de humedad. A disfrutar de la cinemática. Puede que me coma copy, pero bueno. A ver, se ha matado. Ha despertado el golpe. ¿Puede abrocharse el cinturón de seguridad, por favor? Claro que sí, peli. ¡Hala! ¡Que aterrizamos, brother! El mapa da puta pena así de lejos. Con la calidad que tiene el mapa. Y da una puta pena. Ah, que era una foto. Mis cojones en moto. Si no recuerdo mal, en este juego hay marca de ropa original, hija de Dios. El Lambo. Renta car. Vamos a alquilar un coche. Vale, pues empezamos. Lógicamente vamos a coger el Lotus Elise. Lotus Elise. 10 minutos. No necesito más. Vale, creo que ya tengo todos los controles ajustados como tocaría. Ventanillas para arriba, aunque el techo estarga. Es un juego que para... ¡Popota! Que para los años que tiene el sonido de los coches... Suena bastante bien. A ver, vamos a tope a esta casa. ¡Adiós! Yo no recordaba eso. Espero que se me escuche bien. Igual le tengo que bajar un... atrás. Igual le tengo que bajar un poco el sonido al motor del coche. Yo creo que suena bastante. Algo que tenéis que tener muy en cuenta en este juego
es fijaros en los intermitentes de los coches, ¿vale? Porque los usan de verdad. Por ejemplo, yo aquí ahora, si llego a un cruce, él va a poner intermitente. Y si va a girar a la izquierda y estás en una carrera, es muy importante estar atento a los intermitentes de los coches, porque giran y vas a querer pasar por un lado, ves que va a poner intermitente y rápidamente lo puedes esquivar. Si no te fijas en el intermitente, las posibilidades de comértelo son bastante grandes. Me diréis, ¿por qué no juegas al 2? Porque en el 2 no hay motos. Bueno, sí hay motos, pero creo que es un DLC o no sé qué, y sinceramente no me apetece. Vale, ahora vamos a comprar la casa. Rob and Roger. Enrique fue. Tenemos 199.000 napos. Vale, las dos accesibles son estas dos. Pues me voy a comprar... Hombre, esta está más en la ciudad, pero esta está más bonita. Esta es una casa baja. Así que la casa baja, venga. ¿Me recuerdas a la del avión? Vale, pero tenemos casa. ¿Cuánta cristalera, chaval? Lo importante es el garaje. Vale, ahí tienes garaje. Solo falta ocuparlo con un coche. Busca uno a tu alcance de las exposiciones. Pues a ver, ¿qué tenemos? Alfa, Audi y Saturn, Chevrolet. Vamos a ir a por un Alfa. Porque Audi sé que va a estar solo el TT y el A3. Vamos a ver en Alfa qué nos ofrecen. Un Alfa GT. Un Alfa Brera. 243 por hora. A ver, aceleración 34. 32. Velocidad 21. Es mejor el GT. Sí que se conduce un poco mejor el Brera, pero es más barato. Y aceleran. Nada, me quedo con el Alfa GT. Vale, llantas. Estas. Pintura. Nada, rojo. Y el interior. ¿Veis? Perfecto. 38.700 pavos. Ya tenemos coche. Este juego tiene todo. Tiene taller de mejoras, tiene de todo, ¿vale? Visualmente no se puede mejorar, pero mecánicamente sí. Se está recalculando tu itinerario. Perfecto. Vamos a ir en primera persona un poco. Este juego, si algo tiene, es que funcionan los relojes. El cuenta kilómetros funciona, ¿vale? O sea, bueno, de hecho lo veis ahí abajo a la derecha, que se te cuenta los kilómetros que vas haciendo y todo. Mola mucho. También tiene tiene un modo de juego que es para conducir coches de lujo. Y es el primer juego que implementó lo de conducir un coche y no romperlo, ¿sabes? O sea, muchos diréis, joder, Debron, qué gráficos de mierda. Da igual, tío, no importan los gráficos aquí. Es un juego muy entretenido, con un mapa que no sé si... No, espera, ¿quieres salir de Slides Unlimited? No, continuar. ¿Dónde miro el menú? No lo sé, puede que ahora no lo pueda mirar. P de pausa. Quiero ver el mapa, tío. Nada, creo que como estoy en el tutorial y tal y cual, no puedo. Pero vamos, ya os digo que el mapa es enorme. Es una burrada de mapa. Creo que voy a silenciar a la del GPS, tío. Perfiles no. Voy a silenciar a la del GPS, me está enervando. Mierda, no le he confirmado, ¿no? Ahí. Adiós. No sé con qué cámara ir, creo que con esta. ¿Cómo me paso? Esta, yo creo que iré. Nah, esta, venga. ¿No veis? Ahora va a girar a la izquierda. Entonces, tenéis que estar muy atentos a esas cosas a la hora de correr. El juego pesa 2 gigas y pico, buscarlo en Google porque no está a la venta en ningún sitio. El 2 sí que está a la venta, pero el 1 no. Nah, no me gusta esta cámara, se mueve muy raro. Vale, primera carrerita, venga. Primera carrerita.
Vale, 5.000 pavos por dar el primero. Dificultad novato. Restricción de vehículo F. Vamos. Pum, 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 tu, 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 al corte, al corte, al corte. ¡Go! Madre mía, la Chevy, cómo va al corte, tú. Si apoyáis mogollón la serie, vais a ver que la sigo subiendo y os va a molar mucho ciertas cosas. Por ejemplo, este juego fue el primer juego en el que, con una moto a 375, cogiendo rebufo al tráfico, poniéndola al corte a 375, la Augusta F4 Tamburini, mola mucho. De aquí salió mi amor por la Augusta F4 Tamburini. Madre mía. Ellos no frenaron, yo pasé ahí a saco y... Aquí no hay rollbacks, muy importante. Tiene un sistema de contar por sectores y todo que te hace bastante guay. Aquí en este juego nació las carreras de una hora o más, porque tiene una carrera de dar la vuelta al mapa de una hora. Y esa carrera te da 1.000.000 de pavos o no sé cuánto, y me la hice unas cuantas veces. Me la he hecho bastantes veces a lo largo de la vida. Vale, primera carrera sencilla, básica. Primero, 5.000 napos. Guay. Todo feliz la tía. No hay marcha atrás. Ah, porque primero hay que arrancarlo. ¡A topi! La radio. Ah, en modo ayudas. No me acordaba de esto. Sin ayudas. Ahí estamos. Ahí, ahí. Encima es eso, que lo podías cambiar cuando quisieses y todo, o sea. Ahí, ahí, sin ayudas. Mira cómo culé ahora. Me encanta poder volver a jugar a esto. O sea, me fascina tanto. Es un juego que me gustó tanto en su día. ¡Uepa! Que el volver a estar volviendo a jugarlo me crea una sonrisa, o sea, me mola. Ya vamos, nuestros primeros 10 kilómetros, venga, venga, ahí, nuestros primeros 10 kilómetros en el alfa. Vale, menos de un kilómetro de la meta. Luego tiene pruebas que molan mucho, que son de... tienes, o sea, es que realmente, si te lo pones a pensar, bueno, es que no estoy seguro. Juraría que los de The Crew venían de este juego o algo así, algo tenía entendido. Ah, voy a casa. A mi chabolo. Mi casa bonita. Vale, información. Ve la noticia, récord de pista, álbum de fotos, ta ta ta. Número de coches comprados. Clasificación. Individual. Vale, aquí tienes los récords que tienes. Joder, siempre me... No. No me acuerdo que tengo que darle al botón de borrar. Álbum de fotos no tenemos hecha. Y bueno, el progreso. Vale, luego tenemos el garaje. Que esto mola mucho porque puedes ver el garaje. O sea... Vale, o sea, tú venías aquí y podías ver tu... Bueno, no tengo otro coche. Entonces nada, pero vamos, puedes ver los coches. Comerciar. Haciendo la descarga de contenido. Esto deberían de ser DLCs o algo. Y personaje, que lo puedes modificar el personaje. No tenemos nada de ropa. Porque no hemos comprado nada. ¿Vale? Pero se puede comprar ropa, etcétera, ¿vale? Hostia, yo no sabía esto. Yo creo que esto nunca lo hice en el juego. A ver, ojos. Azul claro.
Cejas. Hay tres, tampoco hay mucha locura. Ahí. Siguiente. ¿Tamaño de qué? Orejas, nada, esto ni las toco. Cabeza, nariz. Bueno, siempre que modifico la nariz de un personaje la lío. Siempre. Vale, cabeza, pómulos. Cabeza, mejillas. Cabeza, barbilla. Vamos a intentar que sea por lo menos un poco más bonita. Es difícil hacerla más bonita, pero bueno. Pero bueno, algo está mejorando, la verdad. Piel. Toma el sol, ¿eh? Vale, y el pelo. ¿Cuántos tenemos? Uno, dos, pues largo. Vamos el pelo rosa. Muy heavy, ¿no? Que tampoco hay rojo como la del aeropuerto. Ah, puedo rotarte. Ahí. Se ha dejado el pelo rosa. Bueno, ha mejorado bastante. Ha mejorado bastante. No me acordaba yo que. O sea, no me acordaba o ni siquiera nunca lo había visto que tenía esto. Vale. Estamos bastante pelados. Tenemos 15.000 pavos. Ahora ya estamos en pista. Ahora ya podemos rondar por ahí de forma tranqui. Las cosas en el mapa no salen. Es decir, tienes que ir descubriéndolas. Vale, ahora si le voy a la M, sí tenemos mapa. Vale, ¿veis las carreras que tengo, no? Salen ahí marcadas. No. Puedes teletransportarte donde quieras mientras hayas descubierto la carretera. Vale, ojo al mapa, ¿vale? O sea, ya veis dónde estoy. Ya veis las carreteras que he descubierto, lo que he rondado, ¿vale? O sea, esto es lo que he recorrido. Que he hecho 10 kilómetros. Bueno, pues esto es el mapa y no penséis que no se conduce por él. Solamente hay un par de zonas así por dentro, pero mira, como veis, aquí hay una carretera que es donde yo hacía drift. Vale, o sea, hay un par de zonas que están así un poco por dentro, frondosas, en las que no se corre. Que es por esta zona de montaña, como podéis ver. Pero luego el resto tiene carreteras por casi todas partes, como podéis ver por aquí, ¿no? Hay carreteras por todas partes. O sea, el mapa está de 10. Así que nada, mira, esto es para hacer de taxista, es una misión de taxista. Aceleración pura, tal. Y luego si vais a la ciudad, vais encontrando tiendas, etcétera. Vale, aquí veis la ciudad, vais encontrando las tiendas, vais encontrando los sitios para comprar un coche, lo que sea. Si le doy clic izquierdo me teletransporto allí. Vamos a hacer esto y por ahora lo dejaremos ya para, como en plan, parte de para que veáis el vídeo. Hola, gracias por pararte. He estado comprando como una. Yo te llevo, preciosa. Vale, conducción 60. Si conduces como una loca, se va a mosquear y se va a acabar. Tenemos un minuto para llevarla. Hay que conducir bien, más o menos, ¿no? Rápido, pero bien. No chocar, etcétera. Eso es lo que quiere. Puedes ir por el carril contrario y todo lo que tú quieras. Pero lo importante es no chocar. Así que el tema de los intermitentes que yo os decía es bastante importante. También si te sales de pista, si no me equivoco, si te sales fuera, por ejemplo, las carreras que hay de llevar un coche, si te sales fuera del bordillo, te penaliza. O sea que, pues posiblemente esta no recuerdo, pero posiblemente también. Si te sales del bordillo, cuenta como que no estás en la carretera. Y entonces te penaliza. Este juego te obliga a ir por la carretera, ¿vale? No puedes salirte de la carretera en ciertas cosas. Hemos llegado. ¿Listo? Gracias. Ya nos veremos.
1 de 30. Tom Models. Y esto lo que te da es cupones para comprar ropa, ¿vale? No, no te da dinero. No me acordaba, pensaba que te da dinero, pero no. Si pasas por delante de alguna tienda o lo que sea, mediante una carrera, no recuerdo si te avisa, pero sí que... O sea, no recuerdo si te avisa, pero sí que luego te sale marcado en el mapa. O sea, si en una carrera tú descubres algo, te lo da. Por cierto, creo que se podía ver en el mapa... la forma de los concesionarios, aunque tú... lugares clave. ¿No ves? A ver, si es un concesionario... Ah, no, pues no, no sé. O sea, bueno, se ve que son unos bloques ahí, pero vamos, que por tú vienes aquí a la ciudad y hay bastantes concesionarios. Lo que pasa que hay que encontrarlos. Mira, voy a ir ahí. Que no, hay un edificio con marca. O sea, voy hasta aquí a ver si hay algo, por curiosidad. Pero vamos, lo que os digo, hay tiendas de ropa, tiendas de mejoras, tiendas de coches. El coche puedes hacerlo correr bastante más. Que no solamente es comprar el coche y correr y ya está. Mira, por ejemplo, aquí esto es... Ah, vale, este ya lo tenemos, este es Alfa. Este ya lo tenemos. Es bueno conducir por el mapa porque así vas descubriendo cosas. Pero vamos, con las carreras y eso, más o menos lo vas a ir encontrando casi todo. Yo marcaba ahí, por si acaso eso es algo, pero no estoy muy seguro tampoco. ¿Veis? ¿Veis? Me lo parecía a mí. Esto es... para comprar las casas. Vale, entonces, os fijáis, lo que tiene un hueco... Ah, vale, no, pues es que soy... Mira, Kawasaki, Lamborghini, mira, ¿ves? Te vas a hacer Ferrari... Ah, coño, que es que... Ah, que me han dado unos cuantos desbloqueados. Vale, vale, guapo. No, aquí no. Vale, ¿y esto qué es? Servidores, nada, y favoritos. No. Vale, ¿no hay tienda de ropa? ¿Marcar una... ¿No hay ninguna tienda de ropa por ahí? Esa es mi casa. No, no hay ninguna tienda de ropa. Mira, para que os hagáis una idea cuánto mapa hay, voy a marcar en la punta más alejada. Para que veáis cuántos kilómetros. Coño, tío. No se me va a quitar esa manía, ¿eh? ¿A cuántos kilómetros estoy de la otra punta? A 61 kilómetros, ¿vale? 61 kilómetros de carretera. Estela, que me he hecho 14 nada más por ahora en lo que he jugado. Así que nada, gente, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un buen like para que yo sepa que hay que seguir con esta serie. Porque es un juego que me gusta, que me apetece jugarlo. Y si vosotros queréis... pues mejor que mejor. Debería de andar. Esto es un fallo. Porque es tracción delantera, si no me equivoco, este coche. Así que nada, gente, eso. Un pedazo de like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos mañana con mucho más y mucho mejor. Un saludo y hasta luego.